Y está todo mal, está todo húmedo todavía el cuadro, pues mira, me dejó la. Acá en tu casa, el mejor año en el mejor lugar. Hola, hola de amigos. Partimos una nueva semana con una nueva Deco Aventura. En esta ocasión nos vamos a Las Condes, donde vamos a renovar una casa antigua que los clientes querían darle mucho amor. Y la verdad es que se llevaron algunas cosas que ya tenían, pero nada que valiera la pena mantener, excepto la mesa de comedor con las sillas, que eso encontramos que le queda perfecto para el espacio. Y como esta casa es antigua, también tiene muebles antiguos, y justo bajo la escalera había un mueble amarillo de los 90, full amiga, ¿no? Así que había que sacarlo rapidito de ahí. La verdad es que los papeles murales no eran muy del estilo de nuestro cliente. Y francamente, de nosotros tampoco. Así que vamos a cambiarlo y vamos a pintar todo. Las lámparas actuales también son demasiado grandes y molestan al paso, así que también las vamos a eliminar. La verdad es que ese televisor está en un frágil equilibrio sobre esa mini cómoda, así que vamos a cambiarla por una que sea mucho más ancha, donde quede todo bien ubicado. Me gustan estos clientes porque estaban ávidos de color. Es por eso que vamos a cambiar todo el living comedor y lo vamos a pintar de un color celeste para poder enfriar un poco de manera visual el espacio. Además, los clientes se atrevieron con un arco, algo que hace rato queríamos hacer y además que está tan full tendencia. Para la distribución del living usaremos un sofá de 3 cuerpos y 2 poltronas, cosa que se abra hacia el comedor. La verdad es que pensamos en pintar el mueble bajo la escalera para sacar ese tono amarillo, pero era muy complicado, así que finalmente optamos por diseñar un nuevo mueble mucho más contemporáneo. Marina, simple. Y en el dormitorio utilizaremos molduras para destacar la cabecera y vamos a utilizar un color celeste precioso. Y por supuesto que vamos a diseñar un nuevo mueble zapatero para poder contener la tele y que quede bien ahora. Y que no se caiga, si no se va a caer esa cuestión. Peligro, miedo. Y aprovechando que la habitación tiene un buen tamaño, en uno de los lados de la cama vamos a poner un velador peinador. Así tiene el espacio perfecto para poder arreglarse todas las Me gustaría piernas. Tener uno de esos en mi casa. Muy útil, demasiado útil. Ya, se me olvidó lo que dije, espera. Estoy súper contenta porque por fin una clienta se atrevió a hacer algo que quería hacer hace mucho tiempo, que es la pintura con arco, y que cuando esté terminado se va a ver increíble. Otra de las cosas que propuse para el proyecto fue la implementación de molduras en el dormitorio, específicamente en una pared como punto focal, donde en un momento iban a ser blancas, pero mi clienta quería más color y pusimos un gris azulado que se ve espectacular. ¿Qué dicen, que tengo COVID? No. Es alergia y lo digo para la oficina. Yo, bueno, no tengo ningún lado de mamá. Está todo mal. Está todo húmedo todavía el cuadro, pues mira, me El perrito se va a salir. ¿El perro? ¿Viste el perro? Había un perro, se los arrancó el perro. ¿No han visto uno chiquitito blanco? La cliente no quería planta y me conseguí unas plantas de The Garden para el montaje. Está bien complicado instalar este respaldo de cama porque las fijaciones que tiene no tenemos tornillos que le hagan, así que estamos buscando aquí cómo voy a resolverlo, y yo creo que la mejor opción que tengo es pedir la ayuda al hombre Bauker, porque Felipe siempre resuelve todos estos problemas. Y es madera. Esta tique parece, ¿no? ¿O madera? No, es madera.
Entonces podríamos poner directamente dos anillos. Sí, directamente uno más largo y uno más corto. Ah, porque sí, poner con... claro, que el problema es que esto no le hace. Entonces... No cabe aquí. Sí, porque este no te entra ahí. No, pues no entra. ¿Y cáncamo al aire te tendrá? Pues tendría que tener otra. Voy a ver con esto. ¡Mira, cabrilla! ¡Gracias, Matagual! ¡Gracias! ¡La gaviota! ¡Y la cerca de plata es pa... ¡El hombre bunker! ¿En serio no le escuchaba ese chiste? Espérate nomás alto, porque la próxima, esa competencia de almohadas que me dejó casi sin lente y mascarilla, voy a ganar, ¿ah? Te desafío. No sabe nada que yo llevo muchos años planchando. Le toca a la nueva generación. Yo creo que esto es el pasar el, la posta. ¡Pare! ¿Quieren ver cómo quedó? Pero antes de seguir, obviamente, tienes que ponerle me gusta a este video. Nos va a ayudar muchísimo. Dale. Always on my mind, I could be alone, but you're never far from sight. As far as we go, through the darkest night, I hope it brings you peace of mind. I know we'll be alright, no matter where you go. Always on my mind, I could be alone, but you're never far from sight. As we go through the darkest night, I hope it brings you peace of mind. I know we'll be alright. You can find me alone in this cold place. En este proyecto pudimos cumplir varias de nuestras fantasías decorativas, como pintar arco en las paredes y aplicar molduras. ¿Y cuál fue tu parte favorita de este video? Comenta, deja tu comentario acá abajo. Y nos vemos muy pronto en una nueva decoaventura. ¡Chao, chao! Para. Antes que todo, necesito que te suscribas a este canal para que sigas viendo estos videos tan hermosos que nos encantan tanto a mí, a Donaldo, como a todos ustedes. Y obviamente, si te gustan todos nuestros videos, puedes revisar alguno de aquí. Yo sé que hay alguno de estos que te va a encantar, igual que todos los videos que hacemos acá. Encantar, sí. Te estoy viendo, yo sé que esto te va a gustar. Y este. Te veo.